Chicos, ya estamos en el centro de innovación, salimos de Momentum. De verdad, ese mixto estaba interesante, pero me dicen que ese mixto puede venir en otro pan mucho mejor, que no sea el croissant. Así que vamos a ver si la próxima vez que vayamos encontramos ese mixto con un pan ciabatta. Ya estamos en casa, ya se fue Joseph, se fue muy enamorado del equipo. Y ahorita nos dirigimos al dentista. Y ahora vamos a pasar un ratito mientras hago hora por Coffee Bricks, porque tengo un aparatito nuevo que mide el agua. Así que vamos a ver si Coffee Bricks pasa la prueba. Agua del caño, ¿no? Es 306 agua del caño. Y el agua que se usa para los cafés, el agua que se usa para hacer los cafés en Coffee Bricks. Miren, súper blandita, limpita. Bueno chicos, Coffee Bricks pasó la prueba de los ppm por millar. O sea que tiene un agua bastante limpita para hacer café. Y estoy buscando un pequeño encargo que les hice a Caibo, que son unos turrones peruanos. Ahorita vamos a probar un café. También ayer estuve casi todo el día buscando calzados, porque literalmente conseguir zapatos para mí es un poquito complicado. Y ahorita vamos a probar ese AeroPress. Bueno chicos, tuve suerte y conseguí dos pares de zapatos. La verdad no me esperaba conseguirlos. Una marca fue Aldo, Aldo, y la otra fue Hush Puppy. Creo que se llama así, a ver. Sí, Hush Puppy. Y bueno, son dos pares de zapatos. No sabía que había esta talla 45 y entonces me quedaron bien. Así que misión cumplida por el día de hoy. Ahora vamos a ir a Arándanos Café. Tenemos una reunión ahí con el amigo Jaime y vamos a hablar temitas sobre café. Bueno chicos, ya terminé de editar un poco el video, estoy esperando el ascensor y vamos a ir a una cafetería que está por aquí cerca, que extrañamente siempre que paso está full. Entonces vamos a ver qué tal está esa cafetería.
todas las noches paso y siempre hay gente, y hoy no es la excepción. Bueno chicos, ya entramos y me trajeron el americanito. Miren, vamos a probar qué tal está el café. Y después me pedí un waffle de champiñones con pollo. Vamos a ver qué tal está. Pero como ven, el local está full. Bueno chicos, ya salimos, probamos este waffle de pollo con champiñones que me hizo recordar mis épocas cuando vendía waffles. Y también pedimos un café americano que no me dijeron de dónde era su origen. Detecto yo que tenía un tueste oscuro, pero también ahí preparan bebidas con dulce y bastantes caramelos y sabores diferentes que con un café con un tueste claro creo que no podrían hacer una receta interesante. La verdad quedo por pasar porque tienen una carta bastante amplia, no solo venden waffles sino también venden pasta. Venden algunos postres muy muy interesantes, así que voy a echar otra pasada, pero en este caso voy a ir a una hora que no esté tan llena. Bueno, como una curiosidad, quiero ver cuántos de ustedes se dieron cuenta de que a este vlog de la semana le falta algo. Los que se dieron cuenta, déjenmelo acá abajo en los comentarios. Y nos vemos la semana que viene, que voy a estar ruteando cafeterías con una gran amiga. Vamos a ver si mi trabajo me deja poder rutear con ella, porque estamos coordinando de lunes para el martes, del martes para el miércoles, en fin, cositas del trabajo. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao!